Il potere si concentra in alcune istituzioni finanziarie che sono fuori da un controllo politico democratico. Penso a quella che io definisco la Santa Trinità del Male: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono istanze al servizio delle grandi imprese transnazionali. Su proposito è aprire le economie e sanearle per che queste imprese puedan llevar adelante sus operaciones de saqueo. Y no hay nada más. Allí donde hay un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, lo que sabemos que hay es más miseria. Sí, porque lo que ocurre es que al someterte a las leyes del llamado mercado, que es esta especie de Dios que nos gobierna ahora, que es un señor peor que el Dios del Antiguo Testamento, lo que ya es decir, está enojadísimo siempre el mercado, siempre está furioso, siempre está vengándose, castigando, prohibiendo. Es un dios de las prohibiciones, de los castigos, de las amenazas. Y entonces, claro, a través de estos organismos tipo Banco Mundial, Fondo Monetario y otros más, pues ejercen una coacción, ¿verdad?, continua sobre países que tienen sus soberanías recortadas por la deuda externa. ¿Qué no es deuda? O que es deuda de otros, ¿no? El pueblo, los pueblos, no hicieron esa deuda. Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder al FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. Y el primer mundo, sobre todo esos señores banqueros, que son los grandes usureros de la modernidad o de la posmodernidad, el primer mundo y ellos han de entender que así no hay futuro para la humanidad. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también.
que siempre ha habido chorros, maquiavelos estafados, contentos, amargados, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revoltados en un merengue y en un cinco loco, como para una delle situazioni drammatiche a cui abbiamo assistito questi anni è stata l'Argentina. Una delle ragioni della grande crisi economica argentina, al di là di questioni interne, la corruzione eccetera, sono stati i piani di aggiustamento strutturale imposti dalle grandi strutture finanziarie internazionali, che hanno obbligato alla privatizzazione di molteplici servizi, che hanno avanzato dei prestiti con degli interessi altissimi, con il risultato finale di aumentare la povertà di una fetta sempre maggiore della popolazione. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Lo que sucedió en la Argentina fue la aplicación de políticas que se aplicaron no solamente en la Argentina. Has hablado de globalización. La globalización no ha sido otra cosa que la exportación global de un determinado modelo económico. A caballo de la caída del Muro de Berlín y de la expansión dominadora del modelo del gran capital, surgen estos planes. Es la época del consenso de Washington. Todas las políticas de ajustes estructurales, sobre todo en países de Latinoamérica, por ejemplo, facilitaron las privatizaciones masivas y facilitaron el que las empresas transnacionales campasen por el mundo como los nuevos señores feudales. En Argentina, durante el gobierno de Menem, se privatizó todo menos tres cosas: el perro, el gato y el loro. El resto se privatizó todo. Le hicieron creer a la sociedad que el verdadero demonio era el Estado. Y los ángeles salvadores venían de manos de las privatizaciones y las corporaciones. Carlos Menem remató la operación al vender las empresas públicas a inversores extranjeros. La deuda externa se disparó hasta los 188 mil millones de euros con el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es un plan decidido a hacer un gran negocio financiero con este asunto de la deuda y asegurar gran rédito a las corporaciones y al sistema bancario. Mira, esto es muy largo de explicar, pero piensa que todo esto cierra que al final los bancos hacen, rompen las reglas básicas del sistema capitalista. Los bancos se llevan los depósitos de los ahorristas.